Muy queridos hermanos y hermanas, ha llegado este momento de la Navidad y no quiero dejarlo pasar sin enviarles mi saludo afectuoso. Celebrar la Navidad es celebrar el caminar de Jesús con nosotros, Dios que se ha hecho hombre, para que nosotros de alguna manera también nos hagamos como Dios, a la manera de poderlo asimilar en nuestra vida. Quisiera dejar tres palabras con las cuales poder celebrar la Navidad. La Navidad es alegría, la Navidad es familia, la Navidad es perdón. La Navidad es alegría, todo nos habla de un ambiente festivo. Ya hace varios días, quizás desde el mes anterior, hemos visto nuestras calles iluminadas, nuestros cánticos de los villancicos. Y ahora, durante la novena de Navidad, hemos visto también cómo nuestras iglesias se colman, se llenan de la presencia de ustedes, celebrando la presencia de Jesús. Y celebrándola con alegría, desde los niños, los jóvenes y los adultos, vivimos un ambiente de alegría, porque la alegría es una moción del Espíritu de Dios, es una gracia de Dios, y es por eso que vivimos este tiempo de la Navidad como tiempo de alegría. La presencia de Dios nos llena de su amor y nos hace alegres. Pero también la Navidad es familia. Y por eso, con motivo de la Navidad, viene el reencuentro de tantos hermanos con sus papás, con sus primos, con sus tíos, porque para estas fechas nos encontramos. Y por eso decimos, la Navidad es familia. Y qué bueno que la familia de cada uno de nosotros realmente aprovechara este momento para vivir esos valores fundamentales que quizás con el tiempo se han perdido. La familia, en primer lugar, ha de ser formadora de personas. Es decir, cómo en el seno de una familia se va construyendo la personalidad de cada ser. La familia formadora de personas, y quiere decir formadora integral de valores, formadora en la parte académica, sí, pero sobre todo en la parte de la solidaridad. Pero además también la familia es promotora del desarrollo. Cuando realmente hay familias bien constituidas, cuando verdaderamente está la familia alrededor del padre y de la madre, indiscutiblemente se va aportando al verdadero desarrollo. Porque el desarrollo no es simplemente un desarrollo físico, quizás de utilidad económica. El verdadero desarrollo va desde la personalidad, y esa personalidad se va fraguando en la familia. Por eso decimos formadora también y promotora del desarrollo. Y por último, la familia es educadora en la fe. Nosotros, los mayores, aprendimos nuestros fundamentos en la familia. Yo suelo decirlo en mis homilías, las oraciones, el Padre Nuestro, el Ave María, el Ángel de la Guarda, el Oh Señora Mía, la aprendimos de nuestros papás. No olvidemos, queridos padres de familia, que es en la familia donde nosotros nos educamos en la fe. Y es realmente misión principal de la familia, educar en la fe. Y la tercera palabra, perdón. Navidad es perdón. Qué bueno que con motivo de la fiesta de la Navidad, aquellos rencores, resentimientos, agresividades que a lo mejor se han acumulado a lo largo de este año en nuestras familias, en nuestros sitios de trabajo, en nuestros vecinos, sean superadas. La Navidad ha de llevarnos a sabernos reconciliar y saber perdonar. Evidentemente, el perdón es un don, por eso se llama perdón, don, es un don de Dios. Y hay momentos en que nos cuesta perdonar. Yo los invito, hermanos, para que en esta Navidad realmente
dejemos de lado nuestras agresividades, nuestros rencores, nuestras envidias y nuestros celos, y podamos vivir realmente la reconciliación, el perdón y la paz. Por eso quería decirles estas tres palabritas que nos ayuden a vivir la Navidad como el verdadero encuentro con Jesús. Que la Navidad nos ayude a nosotros a manifestar la alegría como don de Dios. Lo dice San Pablo, estén siempre alegres, porque creemos que ese Dios bueno va caminando con nosotros. Y al caminar con nosotros, queremos que entre nosotros mismos sigamos caminando. Pero también la invitación a construir un verdadero desarrollo y a construir una verdadera familia educada en la fe. Que el Señor a todos nos conceda la gracia de vivir esta Navidad en alegría, en paz, en reconciliación. A todos les deseo que el Señor les bendiga siempre, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.